Sonia Merhofer. Tras la larga lucha contra el cáncer de su padre, ha llegado al límite. Ella era la encargada de informarle de los diagnósticos, que solían ser muy negativos. 3 años después, recuerda aquella etapa como un tiempo de sufrimiento insoportable. No fue un acontecimiento aislado, como un accidente o una agresión. Era una cadena que no se interrumpía nunca, como una bola de nieve cada vez más grande, más pesada y más rápida. El problema no dejaba de crecer en ningún momento. Al final, tenía esa bola de nieve gigante en mi interior. No puede vivir así. Tiene que dirigir la empresa de su padre. Durante más de 30 años, padre e hija trabajaron juntos. ¿No sería un alivio para Sonia Merhofer borrar el recuerdo de su muerte? Sonia Merhofer quiere enfrentarse a los recuerdos de la muerte de su padre con un método totalmente diferente. ¿Movimientos oculares en lugar de pastillas? La doctora Almuth Ningel está especializada en el método conocido como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR. Cuando se apoyó contra mí, me di cuenta de lo débil que estaba. Aquí también es necesario recordar todos los detalles para modificar la memoria. Se apoyó contra mi pecho. Yo lo sostuve y levanté una escupidera para que pudiese echar las flemas ensangrentadas. Ahora empezaremos el proceso. Céntrese en lo que sucedió y siga mi dedo. Si sucede algo, deje que suceda. El EMDR es un tratamiento del trauma reconocido científicamente desde los años 90. Expire. Inspire profundamente. Los movimientos oculares a izquierda y derecha estimulan las conexiones cerebrales y equilibran el sistema límbico y el centro emocional, demasiado estimulados con el centro cognitivo, inhibido o poco activo. Sonia Merhofer está realizando pequeños progresos. Lo recuerdo como si hubiera estado de pie en un rincón observando lo que sucedía. Me he distanciado del recuerdo. Sonia Merhofer participará en muchas sesiones y tiene que recordar todos los detalles. A diferencia del propanolol, el EMDR es un método de tratamiento psicotraumatológico. Tarda mucho en funcionar. ¿Qué está sintiendo ahora? Es como si me hubiera alejado de la situación, de la habitación. Me alejé de la habitación. Él murió, por supuesto. No podía venir conmigo. Pero siento que él también se alejó de la situación a su manera. Tras un tratamiento con EMDR exitoso, podemos demostrar que las actividades y las regiones del cerebro están equilibradas. Se reduce la hiperactividad de la amígdala y del sistema límbico, y se normaliza la actividad de los centros cognitivos y de procesamiento del cerebro.
El tratamiento con EMDR ha ayudado a Sonia Merhofer a procesar sus recuerdos de forma duradera. Desde entonces, ha podido dirigir de nuevo la empresa de su padre. Lo más sorprendente de las sesiones es que, aunque las imágenes no han desaparecido por completo, mi relación con ellas es diferente. Son más soportables, más fáciles de aceptar. Claro que todo sucedió, pero es así como funciona este proceso. La situación ya no me supera como antes.